Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar nuestra sección de historia del cine para hacer un pequeño alto en el camino en lo que se refiere al género de la comedia. Los últimos vídeos que hemos... Subido aquí al canal en lo que se refiere a esta sección, hemos hablado en lo que se refiere a la comedia dentro de sus grandes figuras, como fueron los hermanos Marx y hace relativamente poco Charles Chaplin. Pero vamos a hacer, yo os digo, dentro de esta sección un pequeño en alto en el camino para dedicarlo a otro tema que yo considero que es de vital importancia y que también me habéis preguntado en lo que es la sección de historia del cine, en lo que se refiere al lenguaje cinematográfico, cómo fue el paso del cine mudo al cine sonoro cuáles fueron los grandes valores y qué es lo que ocurrió en la industria de, de Hollywood, de todo ello vamos a hablar largo y tendido. Pero también tengo que recordar que seguiremos posteriormente con la sección de historia del cine dedicado al mundo de la comedia y a otra de sus grandes figuras, el genial e incorruptible Buster Keaton, y además haciendo un repaso de su filmografía principal, como el cameraman, el navegante, el moderno Sherlock Holmes y sobre todo la impresionante su obra maestra, el maquinista de la General. Pero vamos a eh, hablar esta noche de otros conceptos de la historia del cine que yo sé que son de gran interés para los suscriptores y que tienen que saberlo de cara a poder, eh, digamos, enfocar lo que fue el cine americano, de lo que fue el paso del cine mudo al cine sonoro, todos los grandes cambios que se produjeron en la industria y también el marco social a finales de los años 20 y principios de los 30 en Estados Unidos, que estuvieron marcadas evidentemente por el crack del 29, el crack de Wall Street, que llevó a Estados Unidos a una profundísima depresión económica, y luego posteriormente dentro de lo que fue el cine sonoro, a todos los que son las características del nuevo lenguaje cinematográfico que se estableció como lenguaje cinematográfico del cine americano de cara a su te a su etapa clásica y cuál fue su posterior evolución. Sin más dilación, vamos a ir hablando de esta temática. El cine mudo es un cine que, bajo mi punto de vista, es realmente muy necesario dentro de lo que es la historia del cine. Necesario no desde el punto de vista histórico, sino necesario para entender todos los cambios que se produjeron y también para entender el lenguaje cinematográfico de los grandes directores que salieron del mudo y que se conservaron a lo que fue el cine sonoro. Cuando en 1928 o 29, y luego posteriormente en 1930, se filmaron películas, sin ir más lejos, como El Cantor de Jazz, fue un aldabonazo realmente tremendo, un torpedo en la línea de flotación de lo que era la industria del cine, ya que el invento del sonoro iba a cambiar por completo el panorama cinematográfico. Se puede decir que las grandes productoras de Hollywood, la Columbia, la Metro Goldwyn Mayer, la Warner Brothers, cambiaron por completo sus paradigmas en lo que se refiere al lenguaje cinematográfico. El cine mudo era hoy en día, tengo que decir, si me permitís el inciso, que no tengáis miedo de ver cine mudo, porque yo sé que hay muchísima gente y conozco a mucha gente que tiene como reparos al enfrentarse a una película de cine mudo. Las películas de cine mudo son películas que tienen una narrativa más lenta, las interpretaciones son un poco más sobreactuadas, porque o sobreactuación lo que hoy entendemos por sobreactuación, porque los actores y el director, los guionistas, tenían que dar a entender una historia única, exclusivamente con gestos y prácticamente sin ningún diálogo, solo mezclando lo que eran los intertítulos. Por lo tanto, lo que es el concepto de ritmo cinematográfico es totalmente distinto al concepto de ritmo que tenemos hoy en día en lo que es el cine. Pero el cine mudo dio grandísimas películas, fue un cine realmente tremendo que dio... Se puede decir para la historia del cine a los grandes directores que luego en el cine clásico destacarían, como por ejemplo en Inglaterra Alfred Hitchcock, aquí en Estados Unidos Cecil B. DeMille, como John Ford, como King Vidor, como Raoul Walsh, como tantísimos otros que luego aprendieron realmente el concepto del lenguaje visual dominándolo en el cine mudo y que cuando pasaron al cine sonoro ese concepto cambió de tal manera pero la riqueza visual la riqueza vamos así decirlo de lo que se refiere a planificación la mantuvieron todos estos directores que os acabo de mencionar prácticamente aprendieron de otros dos directores en Europa. Estaba establecido uno, y en Estados Unidos otro. En Estados Unidos, el grandísimo director que fue el padre de la narrativa moderna dentro de lo que fue el cine mudo fue David Ward Griffith, con dos películas realmente muy importantes, que fueron El Nacimiento de una Nación, en 1914, y e Intolerancia en 1916. Intolerancia la tenéis aquí comentada en esta misma sección de Historia del Cine. En donde varias, eh, varias historias, varias líneas narrativas. Eh, se iban entrecruzando las unas con las otras, en lo que evidentemente cambió el lenguaje por completo, y el nacimiento de una nación en lo que se refiere a superproducciones que luego durante los años 20, tanto en el cine estadounidense, el cine americano, como el cine eh, europeo, explotarían a más no poder. Pero ese cambio que se, produzo, se produjo en el del cine mudo al cine sonoro, dio al traste con prácticamente la totalidad de lo que eran las estrellas, los actores y las actrices que habían cuajado en el cine mudo. ¿Por qué? Porque todos estos actores, estas actrices, eran grandes gesticulantes, tenían una gran mímica, es decir, los gestos, las miradas, la posición del cuerpo, el lenguaje corporal, tenían una gran importancia en lo que eran las interpretaciones de los actores a la hora de dirigirlas. A la hora de dirigirlos, mejor dicho. Pero claro, eso cuando cambia, a lo que es el cine sonoro, todo eso ya no tiene prácticamente sentido. ¿Por qué? Porque al poder hablar, los actores ya podían dar rienda suelta a todo lo que eran los diálogos, expresar sus emociones y sus sentimientos, algo que solo en el, so en el mudo podían expresarse con gestos. Entonces, el lenguaje cinematográfico cambia por completo. Partimos de la base del lenguaje cinematográfico en lo que se refiere a las interpretaciones. Las interpretaciones del cine mudo eran sobreactuadas, gesticulantes, basadas en miradas, basadas en gestos y muchas veces bastante exagerados en lo que se refiere a ello. Pero cuando cambia al cine sonoro, todo eso se transmuta por completo. Y al poder los actores expresarse vocalmente, poder recitar sus diálogos, Todas esas expresiones ya no tienen sentido. Y sus interpretaciones, la manera en que los directores tienen que dirigirlos, valga la redundancia, es totalmente distinta. Y entonces lo que hace el cine sonoro es apostar por la naturalidad en la interpretación de los actores. Es decir, absolutamente nada de esos gestos, eh, muchas veces abruptos, tienen que prácticamente desaparecer de cara al cine sonoro. Hombre, evidentemente, lo que fue la. El cambio del son del mudo al sonoro fue no de golpe, sino que tuvo un proceso y dentro de lo que es el cine sonoro nos encontramos con películas de los años 30 incluso principios de los 40 en donde las interpretaciones de algunos de los actores todavía tenía ciertas reminiscencias de lo que era el cine mudo. Por ejemplo, sin ir más lejos, Gary Cooper. Gary Cooper fue un actor que empezó en el cine mudo, también incluso de extra al igual que Clark Gable. Pero Gary Cooper realmente empezó en el mudo, con unos gestos, eh, con unas poses, con una presencia en pantalla que no todas las estrellas de cine tenía. Pero que luego, cuando fue eh, eh, dirigido, por directores, para la redundancia, en eh, lo que refiere al cine sonoro, sus interpretaciones están llenas de gestos, pero sobre todo de miradas, que todavía apelaban mucho al cine mudo. Evidentemente, esa transición no se pudo hacer, como os he dicho anteriormente, de, de una manera brusca, sino que fue siempre poco a poco. Los directores tuvieron que adaptar su lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, John Ford, que era, es el paradigma del cine clásico, junto a Howard Hawks, junto a tantísimos otros, el cine de Hollywood, Tuvieron que aprender un modo nuevo de poder filmar sus películas. Una nueva creación cinematográfica. Entonces el cine de los grandes estudios, el cine de Hollywood, se preparó o inventó una fórmula para rodar no solo uno, dos, tres, cuatro films al año, sino muchísimos. ¿Qué eran? ¿Cuáles eran las características de ese lenguaje cinematográfico? Planos generales, unas interpretaciones que tendían a ser muy naturales, la cámara prácticamente a, los, a la altura de los ojos, escasísimos movimientos de cámara, planos, contraplanos, pero sobre todo muchas veces primeros planos, primerísimos primeros planos. ¿Por qué? Porque había muchas estrellas de Hollywood, sobre todo las actrices, que tenían una gran belleza. Como por ejemplo, sin ir más lejos, Carol Lombard, Joan Crawford, de joven estoy diciendo, Bette Davis, que claro, todas ellas, ¿eh? Poseedoras de una grandísima belleza, sobre todo Joan Crawford de joven era muy guapita, todo hay que decirlo. Los primeros planos para destacar la belleza de esos actores, de esas actrices, era totalmente fundamental. Y el concepto de movimiento de cámara no era, tan, tan por así decirlo, eh, como os diría yo tan común como en el cine de hoy. En el cine de hoy los directores filman moviendo la cámara constantemente gracias pues, a los raíles y que las cámaras suelen ser bastante más livianas. En los años 30, los años 40, los años 20, imaginaos el tamaño de muchísimas de las cámaras que tenían eh, para rodar las películas. Tenían un tamaño realmente descomunal. Entonces, todo eso no era fácil de poder adaptarlo a un lenguaje cinematográfico, a cómo planificar las películas. Entonces se inventó Hollywood una manera de rodar las películas para hacerlo de manera muy rápida y que muchos directores pudieran hacer muchísimas películas en poco tiempo. Por eso directores como por ejemplo John Ford tiene más de 100 títulos filmados, creo que son 150 o 160 títulos filmados. Se hacían muchísimas películas porque también la industria de los grandes estudios destinaba muchas, mucha cantidad económica, muchísimo dinero en poder elaborar estos productos porque era el producto de entretenimiento por lo tanto los, el fin de los grandes estudios la universal que entonces era digamos una no una gran productora esfera tamaño era un poco más pequeñita pero grandes productoras como la columbia la metro goldwyn mayer incluso la rko digamos que elaboraron todas ellas un nuevo lenguaje cinematográfico planos grandes amplios donde los personajes como os he dicho en muchos de mis vídeos pudieran moverse de una manera amplia la, la cámara a la altura prácticamente de los ojos, de lo que son los rostros de los actores, esto fue un, un sello personal tremendo que adoptó Howard Hawks prácticamente hasta el final de su carrera en 1970, cuando filmó Río Lobo, prácticamente su última película. Eh, también eh, planos donde se aprovechase incluso posteriormente cuando se inventó cinemascope todo lo que era la pantalla panorámica se apostaba mucho también por el plano secuencia en donde se dejaba la cámara quieta o con ligeros movimientos de cámara pero prácticamente no había cortes todo eso es más deri derivado del vamos a decirlo de la influencia del teatro que tuvo en ese momento el cine del teatro porque estaban los personajes en las tablas de los teatros de, de Broadway, eh, de, de Europa, pues la cámara es como si estuviese completamente quieta y los personajes se movían por ese decorado. Entonces, claro, ese lenguaje también se adoptó por parte del cine, es decir, planos amplios donde los personajes se, se movieran de una manera digamos más natural pudieran entrar y salir de los decorados de lo que son las habitaciones y que no hubiese una consecución de planos uno detrás del otro evidentemente lo que era el montaje no se podía hacer como ahora con programas de ordenador o con diferentes máquinas estamos hablando de el cambio del cine mudo al sonoro donde prácticamente el montaje se hacía a base de tijeretazos cuando los directores veían el negativo que terminaba la secuencia, daban el tijeretazo y empalmaban con la, el siguiente rollo de película. Por lo tanto, el concepto de ritmo cinematográfico también tuvo que adaptarse como uno nuevo. El ritmo cinematográfico en las películas de cine mudo era bastante más lento. ¿Por qué? Porque había que, con la pose, con los gestos de todos los personajes, adivinar lo que estaba ocurriendo. También la pericia del director tenía un gran protagonismo. Pero claro, ese director tenía que adaptar su lenguaje visual a la película, es decir, cómo cuento yo lo que es la historia que me han encomendado, cómo hago que los intérpretes todo esto ¿eh? Eh, plasmen sensaciones, esto cómo se llama, eh, sentimientos, emociones. Pero claro, cuando llegó todo eso al cine sonoro cambió por completo. El cine eminentemente visual con los diálogos pasó a un segundo plano. La planificación de los directores seguía teniendo mucha información, porque los directores del, del mudo, por así decirlo, dominaron visualmente las películas. Es lo que yo os he dicho en muchas de las reviews aquí en el canal. Es decir, directores como DeMille, John Ford y tantos otros que os he mencionado en muchísimos de los vídeos, lo que daban era muestras de una gran riqueza visual, ¿eh? de una gran economía de medios a la hora de volverse y firmar las secuencias. Y todo eso luego enriquecido por diálogos, cambiando la interpretación de los actores, estos fueran más naturales, pero aportando gran riqueza visual. Eh, argumental a todo lo que estaba ocurriendo ese momento en pantalla. Por eso las películas de John Ford prácticamente tienen una riqueza visual tal que muchas de ellas alcanzan lo poético. Se Silve de Mil, en su estilo, dominó prácticamente los movimientos de grandes masas, de cantidad de extras. Todo eso produciendo un lenguaje visual eminentemente muy poderoso. Alfred Hitchcock se basó visualmente en el punto de vista, por ejemplo, de un voyeur. Acordaos, por ejemplo, cuando Norman Bates en Psicosis está espiando a Marion eh, eh, de Marion Crane en la ducha o por ejemplo James Stewart cuando en la ventana indiscreta está viendo todo lo que es el complejo de su vecindario es decir el lenguaje visual lo adaptaba cada director por así decirlo a su propio estilo y a su personalidad cuando pasamos del mudo al sonoro la mayoría de directores yo os digo que tuvo que adaptarse pero hubo dos directores que realmente les costó adaptarse desde un punto de vista de la manera de contar historias por un lado Alfred Hitchcock, que en todos los rodajes ponía a sus actores películas mudas, porque les decía, este es el auténtico cine, el cine que se hace de manera visual. Y por otra parte, Charles Chaplin, que en 1931, establecido ya el sonoro, hizo otra película muda, que fue Luces de la Ciudad, aquella película donde Charlotte se enamora de una chica que tiene problemas, que es discapacitada, que es, es esto que es, es, creo que era la chica cieguita o algo así. Es decir, mmm, Charles Chaplin eh, incluso dijo en un momento dado que eh, lo que era el cine sonoro, pues, para, con él no iba. Es decir, que ese no era auténtico cine y que seguramente con el tiempo no llegaría a cuajar. Fijaos si se equivocó el hombre. Pero claro, tenían ellos el cine mudo tan sumamente metido en las venas, en las entrañas, viviéndolo y habían creado un lenguaje ya muy establecido que a muchos les le costó totalmente cambiarse eh, y adaptarse a los nuevos tiempos. Pero fijaos, cuando Hollywood o cuando el cine inventa lo que es el cine sonoro, cuando, invente, cuando inventa el sonido, realmente de dónde iban a sacar Hollywood, de dónde iba a sacar tanta cantidad de nuevas estrellas. Muy poquitos del cine sonoro, de cine mudo, pasaron al sonoro. Es decir... Eh, Hubo escasísimos actores y actrices que pudieron pasar. Por ejemplo, John Crawford, ya os digo. O sin ir más lejos. Había un actor de cine de aventuras que no es Errol Flynn y que no es Douglas Fairbanks. Pero que ahora no me acuerdo que era el protagonista de Historia de dos, de dos ciudades, dirigida por Jack Conway en 1935. Y que sí que fue un actor que pasó del cine mudo al sonoro. Si me voy acordando a lo largo del vídeo de, de, del, del nombre de, de este actor, es el protagonista del Prisionero de Zenda de la primera versión, no Stewart Granger. Pero quiero deciros con todo esto, por ejemplo, Lillian Gish también pasó del mudo al sonoro de una manera brillante. Pero hubo muy poquitas, muy poquitas. Es decir, lo que eran los test eh, de, de voz para que ellos interpretasen con su voz, estaban llenos de acentos, de acentos excesivamente americanos, de acentos excesivamente marcados eh, e incluso europeos. Por ejemplo, Edward G. Robinson era de origen rumano. Entonces, él hablaba con un tono excesiva, con un, ¿cómo os diría yo? con un tono eh, muy marcado de Europa, con un acento rumano. Tuvo que adaptarse, evidentemente, a todo ello. Es decir, hubo un grado de pulimento en lo que eran los, las estrellas, los actores, las actrices, para poder sacar nuevos talentos. Porque en el cine mudo, o la voz no era muy buena, o no sabían interpretar, aunque sí sabían gesticular, que era la interpretación del cine mudo. En el cine sonoro, ¿de dónde iban a sacar todas estas nuevas estrellas? De los musicales de Broadway, del teatro, de las tablas, realmente. Y entonces, ahí es donde nace realmente el género musical, que es uno de los grandes géneros del cine americano, de los teatros de Broadway, de los bodeviles, de los teatrillos de barraca de feria. Todo eso llevado, evidentemente, a producciones mucho más amplias, mucho más eh, ambiciosas, en lo que se refiere a los decorados. Aquí es cuando salen, por ejemplo, directores. Eh, sin ir más lejos como eh, Joy Bacon o como Roy Del Ruth, sin ir más lejos, que eran grandes especialistas en lo que era el cine musical, y sobre todo un grandísimo genio llamado Bass Berkeley, con unas coreografías que él mismo se encargaba de, valga la redundancia, coreografiar para que sus películas tuviesen un gran potencial, tanto sonoro como, como visual. También, evidentemente, nace el western sonoro, porque también el western también hizo muchos sus suspinitos dentro del, del cine mudo, y aquí es donde cobra gran importancia el director John Ford. En el 39 filma, estrena La Diligencia, que es una película que cambia por completo el lenguaje cinematográfico del western, adaptándolo a lo que son las conciencias de los personajes, las relaciones de los mismos. Es decir, que el western se puede decir que deja de ser. Esas películas donde unos vaqueros iban detrás de unos indios pegando tiros o disparando flechas los indios a los vaqueros, y empiezan a ser películas en donde eh, se supone que hay pinceladas del western crepuscular con la, con la llegada de lo que, es, eh, lo que son los trenes, los ferrocarriles, eh, lo que son los correos, las diligencias de lugares a otros, eh, las grandes distancias, el transporte de ganado. Eh, hay, salen, por ejemplo, películas maravillosas de Howard Hawks como, como Río Rojo, sin ir más lejos. Howard Hawks también fue, se puede decir que uno de los grandes pioneros dentro del cine sonoro, porque en 1930, estrenada en el 32, filma la que es una de las grandes obras maestras y para muchos historiadores la mejor película de gánster de la historia del cine, que es Scarface, el terror de Lampa, protagonizada por Paul Muni. Y con esta película se puede decir que Howard Hawks filma una de sus mejores películas, una de sus obras maestras, uno de sus mejores films y además, y además con una calidad visual absolutamente arrolladora. Ya no solo Howard Hawks ha de adaptarse al cine sonoro con las interpretaciones prácticamente nuevas de todo su elenco, sino que también lo que hace es rescatar del cine mudo aquel lenguaje visual, aquella economía de medios. Que le puede dar un lenguaje cinematográfico nuevo, y sobre todo completamente original, que marcaría su vida y su sello, pues prácticamente ya para siempre. Luego filmando obras maestras en cada uno de los géneros que tuvo. La fiera de mi niña en la comedia, Me siento rejuvenecer también como comedia. Luna Nueva es un Screwball Comedy, pero vamos, de libro evidentemente luego posteriormente ya en la evolución de su carrera, Río Bravo, Río Rojo, Río Lobo, los tres grandes ríos por así decirlo dentro de su filmografía, es decir, son directores que parten de lo que es el mudo y todo lo que pueden recoger lo readaptan a lo que es el cine sonoro, creando lo que es el lenguaje cinematográfico clásico, que luego... Los directores y las productoras lo llevarían a cada uno a su estilo. La Warner Bros, por ejemplo, se especializó en películas de gángsters y de cine negro. Aunque ya eh, habitualmente, ya como cine negro, también metemos lo que es el cine de gángster. Pero al principio había como dos ramas. Primero era el cine de gángsters, que fue evidentemente aquellas películas protagonizadas por edward g robinson eh, por james candy donde humphrey bogart hacía de secundario hasta la llegada de la película de roll el último refugio donde humphrey bogart se convierte en protagonista ya el último refugio es una película histórica que tenéis aquí comentada en el canal en esta misma sección donde humphrey bogart es el protagonista absoluto fue su primera gran película y la última gran obra maestra del, del cine de gánster. A partir de entonces se comenzaría lo que luego se llamaría el cine noir, el cine negro, que ya no estaba vinculado necesariamente a los gánster, pero sí a lo que son los ladrones, los criminales, los policías corruptos, las Fem fatal, eh, los antihéroes, eh, lo que son los atracos a los bancos, lo que son los mafiosos. Es decir... Todo lo que era el cine noir o lo que conocemos hoy en día como cine noir, ese pasado que vuelve a una persona que se ha ido a esconder en el último rincón del mundo para que no le, no le cojan, no le atrapen, para crear una nueva vida. Prácticamente este es el argumento de retorno al pasado de Jacques Tourné, una de las grandes obras maestras del cine negro. Es decir... Todas crearon su propio estilo. La RKO se, se, especializó, se especializó, por ejemplo, en películas de aventuras. Val Newton, Val Newton, al que me habéis comentado también, me habéis preguntado hace relativamente poco, se especializó dentro de lo que fue las productoras en películas más de serie B, como Yo anduve con un zombie, que es mi, mi película favorita de este, de este productor. Luego también estaba La mujer pantera, una película para mí un tanto sobrevalorada. Se crea lo que es el cine, digamos, de serie B. Y luego también, evidentemente, dentro de lo que es el cine universal, de la Universal en 1931 se estrena eh, El Dr. Frankenstein y en 1930, 31 también, El Drácula de Todd Browning. Es decir, comienza un nuevo, una nueva etapa dentro de lo que es el cine de Hollywood, el cine, del cine americano, lo que denominamos hoy el cine clásico. Los años 40 lo dominarían películas con una puesta en escena muy ampulosa, muy barroca que ya habíamos visto incluso en el cine de los, de los años 30. La 20 Century Fox exactamente igual, la Metro Goldwyn Mayer empezaría su andadura con los musicales, con los melodramas, con las comedias. Se puede decir que el cine clásico americano nace en 1930 con la llegada del sonoro, el establecimiento del sonoro, y se puede decir que muere prácticamente a finales de los años 50, aunque hay muchos historiadores que ponen el fin del cine clásico a finales de los 40. Cuando en 1950 la caza de brujas del senador McCarthy prácticamente pone patas arriba a Hollywood. Aunque el estilo de los años 50 es una evolución del estilo, evidentemente, de los años 40. La irrupción, también, evidentemente, del tecnicolor. Ya no era solo la bicromia, el color basado en dos colores, como ejemplo, en secuencias del venur de Fred Niblo. Sino que ya son tres colores. Que a finales, mediados, finales de los años 30 se iba a imponer en películas como Lo que el viento se llevó, como El Mago de Oz, como Robín de los Bosques en 1938 y el primer gran éxito en Tecnicolor, que es Blancanieves y los Siete Enanitos, de la Walt Disney. Esa compañía que hoy en día se puede decir que tristemente ha llegado casi a la bancarrota. Es decir, hay una gran evolución en lo que es todo ello. Y fijaos, dentro de un marco social muy complicado y muy difícil. ¿Por qué? Porque en 1929 salta el crack del Wall Street, una crisis económica de dimensiones brutales. Y muchísimos grandes magnates de la, de la industria pues, terminan prácticamente ser hombres muy ricos a ser hombres paupérrimos, hombres muy pobres. Se produce un gran éxodo en Estados Unidos buscando trabajo en todas partes, se multiplican los vagabundos, por ejemplo, en la RKO, en la película de King Kong, Andarrow, interpretada por Faye Gray, el, 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 lo que es, como os diría yo, la presentación de su personaje es ella cogiendo una manzana y cuando la pilla, le dice: eh, ¿Qué te he qué te cogido cogí una, pillando una manzana que no lo puedes pagar?. Ella prácticamente se desvanece. Se, eh, se puede decir que, eh, que se, sí, se desvanece, pero se, se desmaya. ¿Por qué? Por la falta de apetito, mejor dicho, por... no por la falta de apetito, por el mucho apetito y por la falta de alimento. Incluso en la versión de King Kong de 2005 de Peter Jackson, prácticamente en los primeros minutos de película, Peter Jackson, si os acordáis, se dedica a plasmar todo lo que era la situación social. Los vagabundos por las calles. Eh, digamos los bodébiles cerrándose porque la gente no puede pagar nada, no puede pagar los espectáculos, es decir, una situación de pobreza, de pobreza brutal. Si habéis visto, por ejemplo, Las uvas de la ira de John Ford, que es ya bueno, posterior, es de 1940, veréis evidentemente la complejísima situación que tenían miles y miles de familias dedicadas pues a emigrar para poder buscar trabajo recorriendo Estados Unidos pues prácticamente eh, sin tener absolutamente nada que llevarse a la boca. Gente intentando conseguir trabajo de cualquier modo posible. En la película de, de la Warner Bros. musical La calle 42, que os comenté aquí en la lista de los mejores musicales de la historia del cine, muchas de las de lo que eran las, eh, las bailarinas, eh, cuando estaban ensayando los números musicales de ese espectáculo, muchas de ellas caían rendidas por inanición, por no poder comer, por no poder dormir, no tenían prácticamente sitio para vivir. Es decir, estaban ahí, pues se puede decir que al primer trabajo que pudiera salir. Es más, cuando la versión de King Kong de, de, King Kong de Jackson, Naomi Watts, Andarrow, está a punto de subirse al barco, ella sabe perfectamente que es una aventura que no sabe a dónde le va a llevar, pero que tiene que arriesgarse. Porque no tiene dónde comer, no tiene dónde caerse muerta, no tiene dónde dormir, no tiene que comer. Y cualquier aventura les puede parecer algo que le lleve a llevarse algo a la boca. Es decir, la situación era terrible en esos momentos, y muchas de las películas que se hicieron en los años 30, los años 40, denunciaban esa situación de pobreza. Evidentemente, el exponente más grande es las uvas de la ira de John Ford. Es decir, esa película donde la familia Joad Protagonizada por Henry Fonda, por Jane Darwell, por John Carradine, se puede decir que sufre tantísimo por llegar a una especie como de tierra prometida, donde hay trabajo, donde hay abundancia para poder crear una nueva vida. Pero en aquella película, si os acordáis, John Ford se baja directamente a la arena, huye de los discursos políticos y se mete en la piel de la familia, es decir, de todas las tragedias, de esos dramas casi shakespearianos que tenía la familia. Por poder encontrar eh, una zona donde, donde hubiese trabajo, donde poder comer. Hay una secuencia que es desgarradora que lleva a la familia Yoda a un campamento. Empieza la madre a hacer la comida y un montón de niños muertos de hambre se arremolinan alrededor de lo que es el, 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 el cacerolo este grande que tenía Jane Darwin en ese momento. Y decir, fijaos. Los chiquillos están muertos de hambre. Es decir, se estaba denunciando una realidad. El cine, en ese sentido, también norteamericano, tiene dos componentes, dos variables. En. Por un momento. Eh, por un lado, pues tenías lo que era la ampulosidad. Eh, de las grandes puestas en escena. de los musicales. Pero por otra parte, lo que había detrás. todo ello era la gran pobreza que estaba pasando lo que era la sociedad norteamericana, en ese sentido. Y en eso se refleja muy bien en la calle 42. Se crea un musical realmente maravilloso, pero detrás de ello había gente que lo estaba pasando realmente muy mal. Se denuncia indirectamente toda esa, toda esa situación de pobreza del crack del 29. Y luego, al final de todo ello, al final de los 30 y ya a principios de los 40, el gran drama de lo que era la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Es decir que el cine americano tiene una transición muy grande dentro de lo que es el cine son dentro de lo que es el cine mudo al cine sonoro. Se cambia totalmente de actores y de actrices, se crean nuevas estrellas, se buscan en el vodevil, en el teatro, en los musicales de Broadway. El lenguaje cinematográfico cambia por completo. Basado, evidentemente, en interpretaciones, se pasa de interpretaciones que son un tanto exageradas, sobreactuadas, a interpretaciones más naturales, donde lo que son las miradas, los gestos, el lenguaje corporal, pasa como un segundo plano. Porque al poder hablar, evidentemente los actores ya pueden expresar todos los sentimientos y emociones que anteriormente tenían que transmitir con su interpretación y con su cuerpo realmente ahí estaba la dificultad los directores evolucionan en lo que se refiere a un nuevo estilo dominan el lenguaje visual pero por otra parte enriquecen con la llegada del sonoro lo que es la información y la complejidad de sus películas directores como yo lo que se he mencionado anteriormente junto con otros como Raoul Walsh eh, como como Cecil B DeMille como Vidor, como Hitchcock todos ellos crean eh, por así decirlo lo que es el cine clásico, en lo que se refiere a estilo, en lo que se refiere a puesta en escena, en lo que se refiere a lenguaje cinematográfico, en lo que se refiere a planificación, en lo que se refiere a interpretaciones. Todo ello de una visto de una manera muy compleja, es decir, el cine americano cambia por completo. El resultado de todos estos grandes artistas que os he mencionado, ese cambio en el modelo de interpretación y de lenguaje, da lugar a películas absolutamente maravillosas. Ciudadano Kane, Lo que el viento se llevó, Casa Blanca. Estamos hablando también en los años 30 de las grandes comedias de Ernst Lubitsch, el maestro, por ejemplo, de Billy Wilder, por ejemplo, Una Mujer para Dos, posteriormente ya incluso eh, el, adentrándonos en los años 40, El Bazar de las Sorpresas. Eh, como os diría yo, aquellas películas protagonizadas por Gary Cooper y por Claudette Colbert, las screwball comedies, se crea la alta comedia, el slapstick deja de existir evolucionando a lo que es la screwball comedy, las comedias locas, las comedias de situación, todo a un ritmo cinematográfico muy acelerado, es decir, son grandes cambios muy profundos. ¿Cómo afecta todo esto, por ejemplo, a la industria cinematográfica? Muy fácil digamos que eh, dentro de lo que fue la creación del cine sonoro los grandes magnates los grandes productores digamos que se dejan cantidades brutales de dinero en producciones que ellos van a controlar me explico se encargan de la producción y de la distribución de las grandes películas dentro de lo que son sus productoras un ejemplo Howard Hughes al que vimos en la biografía que rodó Martin Scorsese en El aviador acordado de esa escena en donde está viendo el cantor de jazz y dice Leonardo DiCaprio, Howard Hughes dice: Este es el futuro. El cine sonoro. El cine mudo ha muerto. Era un visionario. Y dice: Vamos a rodar Los Ángeles del Infierno, volver a rodarla, pero ahora con cine sonoro. A lo que sus agentes de su activo, de su dinero, y los productores, pues claro, se le funden los plomos de decir: Tenemos que volver a rodar otra vez toda la película. Pero claro, Howard Hughes les estaba trasladando un mensaje: Murió el cine mudo. Y viva el cine. El cine sonoro. Es decir, era un visionario en ese sentido, Howard Hughes. Y dijo él, un gran magnate, incluso dentro de la industria del cine, vamos a crear un nuevo estilo, vamos a crear una nueva manera de hacer películas. Él fue uno de los grandes visionarios y directores, y os digo, como todos los que os he mencionado, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, Scarface, el terror de lampa, esta gran película de gánster, fue producida por Howard Hughes y dirigida por Howard Hawks. Una película que cambió el estilo de cine. Fue tan influyente que si veis Scarface, y luego el padrino, de Francis Ford Coppola, da del 72, os daréis cuenta realmente de dónde sale el padrino. Es decir, Francis Ford Coppola, para así decirlo, fue casi un ladrón, vamos a decirlo. No es que me es que homenajeaba. Es que robaba prácticamente de muchos. Se le acusa de robar a Felini, a Kurosawa, a, a todos sus grandes maestros. Y. Muchas de las secuencias del cine de gangsters, de, de, de lo que es el padrino, están calcadas o inspiradas en el Scarface El Terror de Lampa, de 1932, filmada en el 30, esto estrenada en el 32, de Howard Hawks. Por lo tanto, se puede decir que los grandes padres de lo que es el cine fueron los que hicieron la transición del mudo al sonoro, los que más influyeron en las nuevas generaciones. Incluso una película como Bonnie Clyde de Arthur Penn del 67 influiría en El Padrino. El, por ejemplo, el asesinato de Feigenau y Warren Beatty al final de la película, tan sanguinolenta, es, digamos, se puede decir que la inspiración para lo que fue el asesinato de Sonny Corleone, el personaje de James Caan en, en El Padrino del 72 de Coppola. Es decir, todos los directores se inspiraron en sus maestros y estos maestros a su vez en los del cine mudo, aquellos que adaptaron el mudo al sonoro de una manera brillante, los grandes directores que son los creadores de ese lenguaje cinematográfico tan característico de lo que fue Hollywood, tan inmortal e incluso hoy en día tan difícil de imitar. ¿Por qué? Porque los directores de hoy en día no han filmado en mudo. Están acostumbrados ya a una evolución del cine que ellos no hicieron. Una transición que ellos no hicieron y directamente han aprendido en las escuelas de cine su estilo, pero de, con unas técnicas que el, sus maestros, los que pasaron del mudo al sonoro, crearon. Como se dije en el vídeo de preguntas y respuestas, en realidad todos los grandes maestros, John Ford, no fue a una escuela de cine, no existía, pero sí que ha ido a una escuela de cine, por ejemplo, Michael Bay. Donde ha aprendido ese ritmo cinematográfico, esos cambios de planos tan bruscos, y claro, esa, eh, con eso, esas películas tan trepidantes, cargadas de efectos visuales, independientemente de la, de la opinión que tengamos de Michael Bay, pero que los directores de ahora, lo que quiero decir, es que ya se encontraron, digamos, con todo hecho. Y todo eso lo han tenido que adaptar, digamos, a su estilo. La tecnología que crearon sus padres o sus abuelos cinematográficos. Sus padres los del cine clásico, sus abuelos cinematográficos los del cine mudo. Es decir, es algo realmente impresionante lo que es la historia del cine y la complejidad que llevó al cambio del mudo al sonoro. Fueron tantísimas variables la que, las que se tuvieron que tener en cuenta y la creación del cine de los grandes estudios, la creación de todos los géneros cinematográficos, ya estaban creados en el mudo. Lo que pasa es que con la evolución de lo que fue el cine sonoro, y la creación de sistemas de color, como el Technicolor, posteriormente el Color Deluxe, el Isman Color. El... Todo esto aportó riqueza, que además los grandes directores del Hollywood clásico lo aprendieron, lo absorbieron. Y además se empaparon de las nuevas tecnologías. Tecnologías como el Technicolor, que además el matrimonio Calmus, eh, fueron de... un matrimonio que crearon, inventaron el Technicolor para aportar una gran Riqueza en las imágenes, en las maravillosas imágenes que creaban todos estos grandes eh, directores. Además, eh, directores que muchas veces, eh, ahora que no nos halle nadie, se reunían de vez en cuando entre ellos, incluso para intercambiar ideas que podían utilizar en, el, en sus películas. Es decir, en una película de Howard Hawks o de John Ford o de. De todos esos grandes directores podemos ver, dice, pues mira, esta secuencia me recuerda mucho a una secuencia Fordiana de la película, secuencia de John Ford en la película de no sé qué, porque claro, las ideas se las intercambiaban. Era gente que respiraba, amaba el cine y eran grandes artistas en ese sentido. Ahora el cine pues se ha convertido más, evidentemente era un negocio, pero el arte, eh, por, por querer superarse y poder hacerlo cada vez mejor... Era algo que marcó la historia del cine. No solo a los actores, también a los directores. Grandes productores, como, sin ir más lejos, el gran Irving Thalber, que murió a una muy temprana edad, pero que fue, el, el, sin ir más lejos, el productor de la versión muda de 1925 de Ben Hur, protagonizada por Ramón Novarro. Que la tenéis aquí comentada en el canal, y que puso orden a todo aquel despilfarro de dinero que fue primero el rodaje en Chinechita y posterior el traslado del rodaje a Estados Unidos. También productores, evidentemente, un poco ya más modernos, como Samuel Bronston, eh, como Howard, Hawks, eh, Howard Hughes, perdón, como Jack Warner, eh, lo que era el, 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 el dueño de la Warner Brothers, David Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó, Duelo al sol, que la tenéis aquí comentada hace nada. Todos ellos fueron los grandes padres del cine, los que dieron un paso importantísimo a la hora de trasladar y de crear un nuevo lenguaje adaptado a esa nueva herramienta que fue el sonoro. La creación de un nuevo lenguaje cinematográfico que no tenían prácticamente nada que ver con el del cine mudo, que se apoyaba, que utilizó como tramponil el cine mudo para crear uno nuevo. Y que luego ha ido evolucionando, evidentemente, a lo largo de los años. Y luego también la plasmación de ese marco histórico que teníamos a finales de los años 20 y principios de los 30, donde, por ejemplo, y ya para terminar, abundaban también películas donde se denunciaba la situación de la pobreza. Hay dos películas de un director que yo quiero hablar dentro de poco de él. Ese director se llama Gregory La Cava. Y hay dos películas que denunciaban esta situación. Que eran La Muchacha de la Quinta Avenida, protagonizada por Ginger Rogers, y Al Servicio de las Damas, protagonizada por William Powell y por Carol Lombard. En la primera vemos a una chica que lleva a, llega a una, a una familia adinerada y ella viene de la pobreza, pero que su visión de lo que es el mundo contrasta mucho con lo que es la visión de esa familia tan adinerada. Y el padre de familia se lleva a Ginger Rogers a su casa porque apenas tiene relación con su mujer, pero que la trata como un miembro más, en situaciones absolutamente descacharrantes donde se denunciaba la situación de los súper ricos, pero también se denunciaba la situación de los vagabundos, de los pobres. El cine americano en ese sentido te daba una de cal y otra de arena. Por un lado era muy tradicionalista, pero por otro lado también era progresista en lo que se refiere a la denuncia, a la reivindicación de muchas de las clases sociales que había en Estados Unidos. Por eso os digo que... La historia del cine es grande en lo que se refiere a su desarrollo, en lo que se refiere a los cambios que produjeron, cambios que incluso hoy en día se producen. La era digital, los ordenadores, la tecnología digital ha cambiado también por completo la forma de ver y de hacer cine. Incluso George Lucas con la Guerra de las Galaxias, anteriormente Kubrick con 2001 Diseño del Espacio, cambiaron la manera de hacer cine, incorporando, por ejemplo, George Lucas lo que era... Una banda sonora instrumental, pero realmente con grandes fanfarrias, que había sido utilizado anteriormente, pero que había caído en desuso. Son tantos los cambios que se producen en la historia del cine que cuando terminemos con el ciclo de la comedia, con figuras de la comedia, grandes eh, películas cómicas y directores de grandes, de grandes películas cómicas, empezaremos con esas etapas de transición de lo que es el cine, y no sólo el cine de Hollywood. Este, ha sido un, este video ha sido una pequeña entrada de los cambios que se producen en Hollywood. Pero luego también habrá que hablar de los grandes cambios que se produjeron en Europa, también aquí en España, incluso en Latinoamérica, donde el cine argentino y el cine mexicano tuvieron una importancia especial y de gran relevancia. También con grandes estrellas: Dolores del Río, Mario Moreno Cantiflas, Anthony Quinn, grandísimas, eh, grandísimas estrellas. O Dolores del Río era de mexicano. No me acuerdo ahora mismo, no me hagáis mucho caso. Ya os iré hablando de, de todo eso en futuros, en futuros vídeos. Espero que este vídeo, como introducción a historia del cine por etapas y también de la importancia de lo que es el paso del mudo al sonoro y lo que fue el nuevo lenguaje cinematográfico, haya sido enriquecedor para todos vosotros. Espero que paséis una buena noche, una buena velada y hasta mañana.